Hola nuevamente, soy Juan Carlos Costa y esto es Costa Doc Televisión. Vamos a ver un repaso de los 35 valores del IBEX 35 en gráficos de 90 minutos y la situación en la que se encuentran en estos momentos. Empezamos por Acciona, de momento los altos de estas últimas semanas nuevamente. Curiosamente hoy sale una noticia que Citi recomienda comprar ahora, aquí. No recomienda comprar ni aquí, ni recomienda comprar aquí, 58. Recomienda comprar ahora, el 74. Como se podrán dar cuenta, bueno, esta es la actuación normal de la gran banca y inversión. Cuando les interesa, o colocar, o vender, porque ellos han comprado durante meses, han comprado durante días, durante meses, pues saca la recomendación de compra y posiblemente sus clientes no importantes les hagan caso, como está haciendo hoy caso el mercado, porque estaría siendo mejor valor del IBEX, uno de los mejores, y ellos lo que estarán haciendo pues será posiblemente vendiendo. Bueno, no voy a entrar en ese debate ahora. Técnicamente está bien, pero ojo, está bien. Pero lo que siempre comentamos en estos temas, quien siga estos valores que están bien, cuando baje un soporte, que compre en el soporte. En este caso, mientras no pierda esa zona de 70, 70 y medio, estaría en disposición de poder seguir subiendo. Pero ojo, están resistentes. Acerinox, la verdad es que no nos dice absolutamente nada. Están los altos de estas últimas semanas, rango 10, 10 y medio, 12 y medio altos. Aquí no haríamos absolutamente nada, barras rojas, con lo cual en principio peligro. Si bajase ya a 11 por debajo, pues quizás lo miraríamos, mientras nada. ACS, otra de las que no tocaríamos. 38 corresponde a los máximos históricos. Estos días atrás las caídas más o menos importantes dicen que por el tema de Atlantia, la italiana. Pero bueno, nadie se acuerda cuando cede de manera más importante o cuando sacan las noticias en el confidencial, que siempre van a matar a ACS, en este caso van a por el Florentino. Cuando sacan las noticias que intentan cargarse la compañía es cuando se producen esas bajadas. Luego ya ven, yo aquí desde luego no compraría la zona actual. Si el día de mañana baja por debajo de 30, pues bueno, a lo mejor sería mirar. AENA, estaría en soportes que más o menos podrían ser importantes. Yo desde luego estaría al margen. Empiezan a verse velas verdes de intento de vuelta con superación de medias. Si no bajaré de la zona 150-152, quizás pueda volver otra vez arriba, recordando que tiene un gap rondando la zona de 180, de manera que yo no compraría, pero es verdad que tiene un stop muy ajustado para el que quiera entrar. Amadeus, máximos históricos, de momento sigue, como decimos siempre, este valor pues evidentemente está para arriba, técnicamente está para arriba, coño, pues el que quiera y el que siga el tema gráfico exclusivo técnico, pues cuando ceda, que entre, porque los stops estarían en 71-72. Ojo, estas subidas corresponden a compras de algoritmos, O sea, igual que los valores que ahora veremos que están mal, bajan y no paran de vender, aquí no paran de comprar. Es decir, están en posiciones compradoras. Alguien les estará soltando ese papel. O sea, cuidado, no es lo mismo comprar una Amadeus cuando sale a 10 que ahora a 80. Ya vendrán los lloros. ArcelorMittal, de momento sigue ahí en un querer y no poder. Lo bueno pues, que tendría los soportes a la vuelta de la esquina, 24, pero sigue dentro del lateral todo este año entre 30, 31 y 24, 25, de manera que poco que comentar. Banco Sabadell, me estaría haciendo una estructura que tendría que ser al final muy alcista cuando consiga romper esa consecución de máximos, o sea, por encima de 1,40, 1,42 mejora y por encima de 1,45 figuras de vuelta atrás para ver 1,70, 1,90. Por abajo, en cualquier caso, ahora pues sería vigilancia a la zona de 1,30 aproximadamente. Para el que quiera trabajar con stops en el lado comprador en estos momentos.
Bankia, tres cuartos de lo mismo. Tenemos ahí una directriz bajista que manda bastante clara, donde superar la zona 3.35 o 3.40 sería tener ya figuras de vuelta. Posiblemente a partir del 3.40 cierre de bajistas empezarían a actuar, aunque los que vienen de más arriba, por encima, yo pienso que solo cerrarían por encima de 3.80. Por abajo, en cualquier caso, sería vigilancia la zona de 3 euros. Ahí Bankia sería de las que sí recomendamos comprar. Bankinter ha bajado mucho estas últimas sesiones, pero vamos, aún así, yo desde luego, aunque esté prácticamente al lado de soportes más o menos importantes, yo pasaría el tema porque está encadioso. O sea, Bankinter, recuerden que aquí lo recomendamos hace ya mucho tiempo a 1,5, 2, en 8. Para nosotros no tiene sentido. ¿Que puede subir otra vez a 8, 8,80, 9? Sí. Pero vamos, a pesar de ello, no lo recomendaríamos. El que quiera tocarlo, en el muy corto plazo, un stop loss por debajo de 7,30. BBVA, aquí sí que ya saben, estaríamos en el lado comprador recomendando. De momento no ha hecho figura de vuelta ni nada. Zona baja, vigilad, la zona 3,30. Puede tener un repunte hasta la zona 6,620 y seguir tocado. Ahora que bueno, 5,55 actual, seguiríamos siendo compradores, evidentemente acordándonos de esto cuando corre a la baja, intentando buscar ese 5,40, 5,42, que es más o menos donde actúan, donde le echan una mano. Caixa, todo lo contrario, a pesar de haber bajado algo en estos últimos tiempos, aunque ha recuperado, bueno, estaríamos totalmente al margen. O sea, sigue estando en Cadios, no pensamos que sea interesante, aunque pueda volver a la zona de 4,30, 4,40, que serían máximos históricos. De manera que pasaríamos absolutamente nada. Absolutamente. Se están dando señales positivas. De manera que el que quiera actuar en el muy corto plazo con un stop, pues que entre a niveles de zona actual y con un stop en 3,70, ya por debajo 3,50. Pero vamos, no seríamos nosotros los que la recomendásemos. Celnes, igual no tiene sentido. Máximos históricos, están colocando los principales accionistas a inversores institucionales que compran aquello que está bien. De manera que, bueno, independientemente que pueda ir otra vez a máximos históricos, no la tocaríamos. Por abajo, la zona de referencia para el que esté 20,5 aproximadamente. CIE Automotive, otra igual, a pesar de haber caído bastante desde los máximos, recordar que ahí es donde ya la meten en el IBEX, todo el mundo a comprar CIE, estaríamos totalmente al margen. Directriz alcista, que bueno, ahí la tenemos en torno a 23 euros. Yo desde luego no la miraría. Y si en algún momento me plantease mirarla, sería, como ya comentamos en su día, si bajase algún día 18 o más. Pero vamos, aunque pueda subir, estaríamos al margen totalmente. No compraríamos bajo ningún concepto. Día, ya hemos sacado el análisis y aquí seríamos compradores. Arriesgaríamos contra mercado, contra bajistas, contra todo. Pero bueno, hay gente importante que tiene más que nosotros, las tiene más arriba. Si al final lanzan o no lanzan OPA, pues ya veremos. Técnicamente estaría intentando, vamos a ver si consigue al final romper esa bajista que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, como hemos dicho en análisis, 206, 208, y por encima, pues bueno, se abriría una pequeña posibilidad ya para poder ir por arriba. En Enagás, otra de las que no tiene sentido ni invertir, ni comprar, ni especular. Hay mucha gente defensora de estos valores por alto dividendo. Yo siempre se lo digo a esa gente que defiende esos valores, coño, que se acuerde cuando se producen estas caídas, no cuando se ha vuelto a recuperar, porque nos piden consejo cuando se producen estas caídas, que están pillados, y les decimos, volverá a recuperar. Lo normal es que vuelva a la zona alta. Hay para liquidar. Pues blanco y en botella. Si tuviésemos, venderíamos. Y si no tuviésemos, evidentemente no compraríamos. Si algún día se descuelgan de manera importante, y no hablo de 20%, hablo de más, pues quizás la miraríamos. Endesa, prácticamente en máximos históricos. Otra que dicen que tiene buen dividendo, pues bueno, el dividendo que tiene aquí es el dividendo que tenía aquí. Yo desde luego no la miraría. Si bajase a 15-16, a lo mejor sería para mirar, pero vamos, ni aún así
de momento la tendríamos en recomendación de compra, ni mucho menos de inversión. Ferrovial, tampoco, ni inversión ni compra. Ya la historia es sabida de esta empresa. Cuando estuvo en una situación muy mala, igual que están en estos momentos otras, nadie quería comprar. Ahora todo el mundo da tiempo. En el corto plazo es verdad que está intentando hacer figuras de vuelta, 19,5, 20 posibles objetivos. Vamos, aún así nosotros estaríamos en el margen, porque ya tocarla siempre que sea con un stop por debajo de 17,20 aproximadamente. Grifols sigue ahí en KDOS, prácticamente en máximos históricos. Es verdad que ha bajado mucho últimamente, 4 euros, en porcentaje prácticamente es nada. Pero vamos, ni aunque baje a 21, sería de las que tendríamos en mente como inversión. Esta fue de la que ya recomendamos en su día a 8, 9, 10 euros. No la querían, y bueno, ya dobló y triplicó, de manera que estaríamos al margen. Y Verdo, la otra que nada, máximos históricos, se recomienda mucho por tema de dividendo. Bueno, por tema de dividendo, pues si algún día tiene un descuelgue importante y vuelve a caer a niveles de 5 euros, pues a lo mejor no lo planteamos. Aquí la sigue manteniendo, tema autocartera, y cuando baja compran y ahora colocarán. Estaríamos totalmente al margen y si tuviésemos venderíamos claramente. Inditex, ya comentamos, no nos gustaba el valor. Afortunadamente nos empezó a gustar por debajo de 25. Decían que éramos unos suicidas recomendando entonces, por eso de que no se debe recomendar, dicen, un valor que baja. Ya comentamos que lo normal era volver sobre los 20, los 30, volvieron sobre los 30, con lo cual ya estaríamos al margen totalmente. Si en algún momento se vuelve a descolgar por debajo de 25, a niveles de 24, 23, en cualquier caso por debajo de 25, pues a lo mejor la volveríamos a recomendar. De momento, aunque pueda hacer otro movimiento al alza de recuperación y se vaya por encima de 30, estaríamos totalmente al margen y muy tranquilos. Indra, valor nuevamente atacado por los bajistas, estaríamos al margen. Creo que puede recuperar otra vez 12, 13 euros, pero a pesar de ellos, aquí el margen de riesgo bajo sería volver a recomendar en compra, pues por debajo de 8,5, 8, si volviese a caer en algún momento, como ha caído otras veces. Y recordar que han sido varias veces las que recomendamos en su momento. Colonial, de momento el aspecto sigue siendo bueno, sigue dentro de una estructura alcista, pero evidentemente si no tuviésemos aquí no compraríamos, estaríamos al margen. Es verdad que más o menos tendría soportes ya cercanos, en torno a 8,70, pero no seguiría habiendo riesgo, de manera que solo en el hipotético caso que en algún momento sufriese y llegase a esos niveles de 7,5, creo que sería recomendable entrar aquí con dudas. El que quiera entrar, stop loss por debajo de 8,70. IAG, otra de las que ni hablar, máximos históricos prácticamente. No tiene sentido a nosotros comprar ahí en torno a 7,88, aunque pueda subir. Pero claro, digo no tiene sentido, pues porque claro, es otro de los valores que cada vez que ha bajado de manera importante en estos casos, la hemos recomendado y es un valor que llevamos recomendando desde 1,5 a 2 euros. O sea, todo lo que sea ya a 6, a 7, a 8, independientemente que pueda subir, no entraríamos. Mapfre, 3/4 de lo mismo. Aquí es verdad que es un valor muy recomendado, que tiene buenos fundamentales, que tal, lo de siempre. No lo tomaríamos. El que lo toque, un stop por debajo de 2,40. Si alguna vez se vuelve a descolgar por debajo de los 2 a nivel de 1,60, 1,50, pues evidentemente sí será un valor muy recomendado por nuestra parte. Mediaset, estaríamos hablando que lleva un descuelgue importante, más del 50% ya. En estos últimos meses, yo desde luego aquí sí recomendaría, creo que puede recuperar a niveles de 8, pero ojo, recomendaría de manera especulativa y siempre con stop, de manera que en estos momentos el stop estaría pues por debajo de la zona 6,10, 6,20 y siempre para vender con una recuperación, ojo, no como inversión, siempre especulación. Me he liado Teleste en el tema de la OPA, con lo cual no hace falta ya que digamos absolutamente nada. Recomendación de, perdón, Meliá Hoteles, no, NH Hoteles era la que tiene el tema de la paz. Meliá Hoteles está en la zona alta, puede recuperar, sí. Puede ir otra vez a 12, 13, sí.
pero a pesar de ello no las recomendaríamos. El que esté en el corto plazo, porque puede ir otra prima, que trabaje con un stop por debajo de los 10, 10, 10, o sea, pero para nosotros no tendría sentido. Si alguna vez hay un descuelgue, como se ha producido otras veces, se baja por debajo de los 8 euros, pues posiblemente sea clara para invertir. Merlin, un tres cuartos de lo mismo, está en una zona de máximos históricos. Si alguna vez sufre un desgarre y cae a 8, 8 y medio, 9, pues a lo mejor la tendríamos en consideración. Naturgy, la antigua gas natural, Niagua está en máximos históricos, 22, 23, 24 euros. Si sufre en algún momento, igual que ha sufrido tiempo atrás, y baja a 17, 18, a lo mejor sería planteable mirar. Pero tampoco como inversión, como especulación. Si algún día baja ya mucho más, pues evidentemente sí, pero ahora no. Red Eléctrica, igual que Nagas, estaríamos al margen. Ha hecho ahora una recuperación. Vamos a ver si pasamos a verla. De la caída que tuvo, como ya he comentado, que lo normal era recuperar, evidentemente si tuviésemos, venderíamos. Y si no tuviésemos, evidentemente no compraríamos. Esperíamos si el valor cayese. Del Sol, estaríamos al margen, prácticamente los máximos históricos. Puede volver a 17, 17 y medio máximos históricos, incluso ir por encima de los 18, sí, pero evidentemente el riesgo es muy alto. De manera que si no tuviese un descuelgue importante a nivel de 13, 13 y medio, en principio no lo empezaríamos ni a mirar. Banco Santander, yo creo que lo hemos dicho todo, con lo cual aquí sí lo miraríamos con un stop. El que no quiera asumir ningún tipo de riesgo, pues 4.30, 4.25, los niveles serían vigilar en cierres diarios. Por arriba, una recuperación a la zona 4.80, incluso volver a la zona 5.5, incluso a los 6, pues sería factible. Si baja de 5.30 a 5.25, iría nuevamente a por él. Está siendo atacado en estos momentos, además, por los bajistas. Vamos a ver si ganan o no. Siemens Gamesa. Es un poco lo de siempre. Pues últimas semanas hablamos con varios usuarios que nos preguntaban qué hacían ahí, se habían quedado pillados, otros que no estaban, estaban pillados en torno a 13 y estaban en 11.20, 11.30. Ahí sí que hemos sacado recomendaciones de que sí se podía comprar para trading. Ha recuperado hasta 13 casi. De haber comprado la caída, ahora venderíamos. De estar pillados en 13, ahora igualmente venderíamos. ¿Puede seguir subiendo a 14.5? Sí. Pero si uno ha sido capaz de aguantar la caída, ahora recuperando el dinero, yo desde luego sí que liquidaría posición en esos niveles. Si volviese a caer, cuando dicen que no hay que comprar, si hay un stop cercano por debajo de 11 como había, pues bien, ojo, de manera especulativa, y evidentemente no invertiríamos de cara al futuro como podríamos invertir en otras. Técnicas reunidas, bueno, ya he hecho otra vez, hace poquito sacamos otra vez otro informe. Lo sacamos siempre cuando se descuelga. Recomendación de compra. Ahí. Lo normal era volver a recuperar 29 hasta los 30. Lo ha hecho ya. Estaríamos ya al margen. Evidentemente, el que haya sido capaz de comprar en esas caídas justo cuando sacamos los informes, pues ahora ya sabe lo que tiene que hacer. Liquidar. Telefónica. Aquí pues seguiríamos en el lado comprador. No ha tenido ni recuperación seria ni nada. Estaría prácticamente en la zona de mínimos de estos tiempos, con lo cual sí que estaríamos en el comprador. Viscofan, aquí al margen totalmente. Algún día pues se volverá a perder esta directriz que lleva alcista. Por debajo de 59 entraría en riesgo, pero es que aún así ni lo miraríamos. Aquí está de las que aquí compran los algoritmos, compran, compran y compran. Igual que en esa como día, venden, venden y venden. De manera que bueno, yo creo que hemos dado un repaso importante a esos valores, a esos 35 del IBEX 35. Sin más, Juan Carlos Costa desde costalove.com.